pasa Survivors. Nada, nuevamente nos encontramos acá por los desolados lugares, algunos senderos más. La vez pasada andábamos por allá atrás de aquel cerro y se ve hasta el fondo. Hasta allá andábamos la vez pasada. Ahora vamos a venir por acá. Es un sendero de este lado. No es tan largo. Vamos a ver qué nos espera y qué es lo que encontramos. Y pues vamos dándole. Porque este solecito está rico. Y pues como que no pienso aguantar tanto. Así que pues nada, aventureros. Vamos a darle. Lo bueno de estos senderos es de que pues está en total calma, ¿no? Están solos. Se escuchan, miren, solo los grillos. Nada más. Bueno, y el Max, que ya viene algo. Que ya venimos caminando, ya dejamos el camino hace como una hora. Y pues nada, nos venimos acercando ya poco a poco. Hasta que llegamos de este lado. De este lado no había venido. Les digo. Por allá atrás de aquel cerro. Que se ve hasta el fondo. Es donde andábamos la vez pasada. Y de este lado pues de a poco vamos conociendo. De a poco vamos viendo. Son veredas, rumbos, caminos. Que el propio hombre va haciendo. Solo que no sé quién entraría aquí, ¿verdad? Pero... o como para qué. Bueno, es posible que sean como yo, ¿no? Pero nada más que en auto. La idea aquí es caminar, conocer un poco. Miren el valle que se encuentra de aquel lado. Estamos solos. Solos. Dale, lo que les decía, miren, todo el valle se ve desde aquí. Ay, Dios. Ya un poco más arriba. Y al fondo parece que están quemando algo, pero sabrá qué será. Bueno, los vecinos amistosos que nunca vamos a dejar de ver. Lugares solos, ¿no? Esa es la idea de las caminatas. Esas veredas que están ahí al fondo, muchas veces, bueno, esa sí parece ser haber sido trazada por el hombre, pero otras veces no, o sea, es el mismo animal salvaje que toma esas rutas para moverse. Miren todo. Tengo ganas, a ver si para la próxima semana vamos por allá al fondo. Se ve muy, pues se ve padre porque está solo, ¿no? No se ve que haya almas. Ah, pues miren, este mismo sendero es el que conecta hasta allá. Wow, increíble, ¿no? ¿Qué tanto nos vamos a encontrar? No sé. Les digo, nuevamente le hicimos caso a Google Maps. Entonces, pues, vamos a tomar en cuenta las indicaciones, ahora sí muy específicas. Y
pues a ver qué sale, ¿no? Hace tiempo, bueno, hace muchos años, mi abuelo me contó de una historia que se le contaban los viejos de allá de su pueblo, que era una vereda así sola, pero que en las tardes que regresaban ellos del campo, se encontraban a un hombre arriba de un nopal. La historia consiste en que si tú le ayudabas al hombre, él te regalaba todo, pero pues nadie lo hacía, ya que cuando se llegó a suceder eso, pues las personas desaparecían en definitiva. Entonces ese era un cuento, ¿no? Y ahora que pasamos por estos lugares desolados y veo nopales, porque están callados, ¿eh? El único ruido es el que hacemos Max y yo. Fuera de eso no hay absolutamente nada. Oh, creí que era otro camino, pero no. Es un cementerio de llantas. Bueno, miren, lleva un camino de este lado. Está cerrado, desconozco. Sigamos. Pues vamos a ver, estamos rodeando, ¿saben? No sé a dónde vayamos a llegar, con sinceridad. Que hay demasiadas veredas hacia acá adentro, pero traigo a Max y no quiero, pues no quiero que vaya a salir alguna víbora o algo, ¿no? O de hecho se pincha las patas. Si hay, son nopaleras estas. Por consecuencia hay demasiada espina, ¿no? Ah, miren, vemos la ciudad. Bueno, una comunidad, no sé. Prosigamos. Es que no hay ruidos. Hace un rato estaba como nublado, pero ahora que vemos el cielo, pues, oh sorpresa, no hay nada. Para la siguiente vamos a cruzar estas partes. Me llama la atención las veredas que están ahí. No sé si son hechas por el hombre o es para los animales, ¿no? Pero sí estaría interesante irnos por allá, claro, sin Max. Aunque pues nos sirven bastante, ¿no, Max? Ya sea para ahuyentar a los maleantes de alguna manera. Y hasta allá, hasta el fondo, el muerto. El cerro del muerto, claro, ¿eh? Todavía territorio salvaje de Aguascalientes. Ya nos vamos acercando, ¿eh? No sé si sea una ranchería eso que está allá. O parte de la comunidad. Pero miren. La siguiente aventura nos va a llevar allá al fondo. Allá hay una presa. ¿Se imaginan lo que les decía hace rato? Lo que les contaba. Que ahí estuviera un hombre sentado arriba del nopal. Entre el nopal más bien. Caray. No, hombre, no, ni imaginarme, por las noches andar por estos lugares. Está muy de locos. Y hacia allá, miren el valle. Wow. Sí, vamos a ver la manera. Próximas aventuras de andar por allá abajo. Y es que lo malo es llegar acá. Tengo que salir muy, muy temprano de casa. Después de estar en casa, caminar
caminar para acá es aproximadamente, les digo, es una hora, hora y media, dependiendo de. Entonces, sí es algo tedioso de llegar a estos, a este rumbo, a este lado del, de los cerros. Miren, completamente solo el valle, me gusta. De aquel lado hay una vereda, no sé, me parece que hay hasta una casa a un lado de la vereda, pero pues quién sabe, ¿no? Quién sabe quién viviría ahí, ¿saben? Aunque muchos de estos lugares tienen rancherías. Miren, allá al fondo está el hotel o rancho del que yo les hablaba. De este lado pasa el río Seco, del que vimos la aventura pasada. Seguimos viendo que ya nos acercamos un poco más, ¿no? Y el camino sigue y sigue y sigue. Ya, lo mismo, la misma cantaleta, ¿no? Pero, caray, esto es andar 100% por acá. Me gustaría encontrar de este lado alguna cueva, de verdad. Eso sí me encantaría. Pero, pues por lo mismo andamos explorando estos lados, entonces en una de esas encontramos algún lugar solo y sin explorar. Ya parece que es parte de una mina eso. Mina me refiero no precisamente a metales, sino también a recursos. Puede ser arena lo que esté ahí. Veo una malla ahí, supongo. Pero miren, ándale, allá que están quemando. Pues vamos a ver. Este camino pasa, creo, sí, a un lado de esa casa, esa ranchería, no sé. Vamos a llevar. A ver hasta dónde nos llega. Dale, Max, ya casi. Dale, Max, ya. Ya las anda dando. Territorio salvaje 100%, señores. Ni más ni menos. Vamos a ver. Ya descubrimos de este lado. Pues sí, señores, territorio salvaje aquí en Aguascalientes. Llegamos casi al final del camino. Ya, aquí abajo, ya se encuentra la comunidad, se encuentra la carretera principal. Y pues nada, estos fueron los territorios salvajes, redescubriendo nuevos caminos, nuevas rutas. Seguiremos haciendo senderismo y pues nada, a disfrutar de los paisajes también. Estamos en línea, Survivors. Cuídense.